Language Review. Soy Andrea Rebollar y hoy les tenemos el Moto X de Motorola. La principal característica de este teléfono es que puedes hablarle con comandos de voz sin siquiera tener que tocarlo. Entonces, vamos a darle unas pequeñas indicaciones. Ok, Google Now, abre WhatsApp. Abriendo aplicación. Ahí está abriendo. Y bueno, ahora nos muestra las conversaciones y lo que queramos, ¿no? Si vamos manejando, no sé, en el coche, podemos directamente decirle a dónde queremos que nos lleve y decirle, ok, Google Now, ¿cómo ir al Auditorio Nacional? Auditorio Nacional está a 6 minutos de tu ubicación en auto. Estas son las indicaciones. Y ahí nos da pues las indicaciones de cómo llegar. Está pues en español, claramente no de México. Es que para la cámara pues solamente basta con girarla 2 veces y nos manda la cámara. Tiene una, bueno, bonita resolución. La verdad es que pues no le pide nada a otras cámaras de otros teléfonos. Basta con tocar en cualquier parte de la pantalla para sacar una foto, ¿no? Ahí está. Y con tan solo presionar sobre la pantalla nos manda directo a la galería de fotos. Aplicación de filtros, ¿no? Ya no necesitas como... ¿Dónde está? Ahí está, ¿no? El que quieras. Y pues puedes mandarlas directo aquí a Facebook, a cualquiera de tus redes sociales. Incluso con esos filtros ya necesitas Instagram, pero bueno, lo puedes descargar. Las características que tiene el Moto X es un procesador Snapdragon Dual Core de 1.7. Un procesador de lenguaje natural para los comandos de el Talk. Tiene una pantalla de 4.7 pulgadas, 720 píxeles. Tiene un sistema Android de 4.2.2. Ahí está, Android 4.2.2. Una memoria de 16 GB de almacenamiento. Una cámara de aproximada. Una cámara frontal de 2 megapíxeles. Cámara frontal de 2 megapíxeles. Y okay, una trasera de 10 megapíxeles. Ok. HD. De power. Aquí, ¿no? Lo deslizas y te manda las aplicaciones. El volumen viene aquí, ¿no? Lo apretamos. Aquí. Ya está. Se me hace un teléfono bastante bueno, creo que sí te saca como de bastantes apuros en cuanto a la cuestión de practicidad, pero el precio en cuanto a, no sé, por el diseño y el tipo de, o sea, no sé, de materiales que está hecho, no creo que amerite los arriba de 10 mil pesos que cuesta. Ok, y pues nos vemos la próxima semana con más Google Review.